Y ese sueño tuvo un comienzo por parte de Julio Haro, veterano argentino, ahora nominado al Nobel de la Paz por esta situación por parte de la Universidad de Mar del Plata. Él es marplatense, presidente de la Fundación No Me Olvides. Y este hombre, Geoffrey Cardoso, que una vez que terminó la guerra, el ejército inglés lo llama para que se ocupe de los muertos propios y de los muertos del enemigo, nuestros muertos, nuestros soldados, con tremendo respeto, con honores, hasta con cariño, tomó cada uno de esos cuerpos y los enterró, de manera que fuera posible identificarlos casi 40 años después. Geoffrey Cardoso. Estos chicos eran huérfanos, mis chicos. Los padres no eran en las islas, eran en el continente. Entonces, yo tenía una responsabilidad para encargarme de estos huérfanos, que eran mis chicos. Chico es una palabra inglesa para nuestros soldados. Estos chicos eran soldados hombres, luchadores formidables, héroes argentinos. Este es muy importante saber. Pero para mí, durante esta época, eran mis chicos. Yo he hecho lo que podía para identificarlos, y ustedes saben que era muy difícil hacerlo.